Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a hacer es lo mismo, un rinconcito en una pared blanca con una maceta, algo sencillo, pero con la intención de jugar con los blancos, ¿no? Para la importancia de los blancos. Para ello voy a usar una tablet, una tela entelada, una tabla entelada y de 30x40, ¿de acuerdo? Me pongo el delantal y comenzamos. Agradeceros que estáis ahí, ¿eh? De verdad. A ver, Bien, con blanco, azul ultramar y negro hacemos un gris azulado y vamos dando a la zona que está más en sombra primero y nos vamos haciendo lo que es ir manchando nuestro lienzo, ¿no? Es la maceta, damos la proyección de la sombra y luego ya pues hay otras paredes. Es evidente que la luz no viene del exterior, del sol, y arriba a la derecha, la sombra se nos queda a la izquierda. Y esto es como un pollete o una columna que hay en una pared con una especie de repisa donde hemos situado la maceta. Pero bueno, lo primero ya sabéis siempre es manchar todo nuestro lienzo para ir sabiendo más o menos las zonas por donde va la luz, por donde va la sombra, y vamos dando con un pincel plano. Estoy usando un pincel plano y no me importa las irregularidades en el color, porque las paredes encaladas, bueno, ya sabéis que no están perfectamente alisadas, entonces pues nos sirve para esas irregularidades de la pared, ¿no? Eso sí, estoy dando las pinceladas en vertical, algunas para trazar las líneas horizontales en horizontal, pero en general, como veis, son verticales. Vamos dando esta proyección de luz, luego ya al final iremos corrigiendo, luego veréis que bueno, le doy un poco de mayor tamaño a la maceta al final. Con un poquito de ocre y blanco damos esa luz del sol a esta fachada principal, que es la que más luz recibe, ¿no? Y ya con el canela y el ocre pues me voy manchando lo que es la maceta de terracota, que está pues eso a mediana altura, pero eso que veamos que la zona, hay una zona con más luz y otra zona con más sombra. La vamos rellenando, la vamos un poquito ubicando. Y bueno, ya unas zonas vamos intercalando pinceladas en vertical y en horizontal para ir con la pincelada trazando la forma del objeto que pintamos. Con el negro y el canela pues damos ya más, un poquito más acentuadas las sombras. Y lo mismo, vamos alternando un poquito pinceladas horizontales con pinceladas verticales. Vamos ahí trazando. Estoy utilizando ahora mismo un pincel redondo. Y bueno, realmente mucho no se va a ver, pero por lo menos que se vea la forma. Y ya pues poco más que a dar un poco más de luz. Y mientras se nos seca todo, pues me trazo ahora a continuación pues las líneas de trabajo por donde van a ir las ramitas de la planta que tenemos. Unas van hacia adelante, que son las que curvamos. Y con el verde sap y el negro, lo de mismo, con el pincel redondo vamos dando toques de pincel para dar las hojas que menos luz reciben, son las primeras que pintamos, que son un poquito más oscuras. Os repito, verde sap y negro, y vamos dando y rellenando, y luego con un verde vivo vamos dando en la parte superior, dejando el oscuro en la parte inferior, para así tener coherencia por donde nos viene la luz, ¿no? Y vamos dando toques de un verde más vivo para que vaya contrastando. Hojas que están en un plano más cercano al observador, que vemos un poquito mejor y que reciben más luz. Solamente eso. Bien, con un rojo intenso me voy marcando
lo que más o menos van a ser las flores. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora con el bermellón. En la parte superior derecha voy dando estos toques de pincel para que quede el rojo intenso más oscuro en la parte inferior izquierda, y así seguimos con lo mismo en línea en el sentido de lo que es la forma en la que se recibe la luz. Bien, vamos a ir continuando y rellenando. Al dar toque del pincel, la pincelada, bueno, pues lleva más empasto, lleva más pintura, tarda un poquito más en secar. A veces pues nos interesa, ¿no? Porque así se hace una mezcla in situ de los colores, de estos claros y oscuros, y quedan así mejor a la vista, ¿no? Bien, ahora lo que hago es este bermellón, mientras se seca, le damos toques de más luz a las hojas que más exterior están, ¿no? Están ahí intercaladas, y ahora posteriormente pues haremos lo mismo con las flores, darles toques de luz. Pero es lo mismo, toque de pincel, pincel redondo, es todo el rato con el mismo pincel, un pincel del número 4. Bien, y ahora lo veis, el bermellón con blanco en la parte superior derecha, que es la que más luz recibe. No es complicado, es un trabajo sencillo para empezar, sobre todo los que queréis empezar con una pincelada impresionista, os puede servir. Vais viendo que a medida que vamos avanzando van quedando las tonalidades más oscuras, tanto en las flores como en las hojas, en la parte inferior izquierda. En todo el conjunto, porque es un sol para este cuadro. Estamos en un planeta con un solo sol. Bien, y vamos ahí iluminando. Con el azul marino y el marrón claro, en este caso es un siena, y le damos un toquecito de blanco, que voy a poner un poquito de más blanco, y gel. Entonces vamos a ir buscando la tonalidad entre marrón y un gris azulado para todo lo que es la proyección de estas hojas, estas ramas con flores que salen de la maceta. Se proyectan en partes de la pared es desigual, tiene como una repisa, pues unas se proyectan en la pared exterior, otras en la base y otras en la pared posterior, ¿no? Pero evidentemente la sombra, si el sol está arriba a la derecha, la sombra va por debajo, a la izquierda. Igualmente, muy difuminado, le doy a la repisa para que destaque, ¿no?, esa luz que recibe esa parte, algunas zonas del entrante en la pared. Y lo mismo con la parte posterior de la repisa para que quede así mejor definida. Ahí ha caído una gotita, voy a esperar que seque y luego la tapo con blanco. Bien. Evidentemente ya vamos realzando las zonas que más luz reciben de la repisa, pues con un poquito de más blanco. Si son paredes encaladas, le vamos dando. Y así el contraste entre luz y sombra, aquí se me había olvidado proyectar la sombra de estas, pues es mayor. Voy a poner un poco más claro esto. Y estoy dando con el medium, pero ahora le paso un trapito para que quede un pelín más claro, pero no tanto. Y lo difuminamos así un poquito. Bien. Con marrón y el negro, con el siena y el negro, vamos acentuando las sombras que se proyectan en el tiesto, en la maceta. Esta queda, como queda, luego lo veréis que al final aumento el tamaño de la maceta para que aguante tanto peso de tanta flor, ¿no? Al principio tenía pensado hacer menos flores, y luego hay veces que me emociono y me olvido hacer flores. Pero bueno,
Ahora mismo estoy jugando con los contrastes de luz y sombra de la maceta y evidentemente las flores que tiene encima proyectan su sombra, algunas en la pared, otras en la maceta, las más cercanas a la maceta en la maceta y las que salen más lejos pues en la pared. Pero bueno, ahora mismo estoy con la zona de luz y luego pues vamos a ir dando la sombra en la parte inferior y en la parte trasera. Vale. Ahí son cuatro retoques. Y aquí ya es cuando empiezo a engordar en zona de sombra esta maceta. Le estoy dando con el marrón oscuro. Veis cómo por arriba la he aumentado también en altura. Y aquí la tenéis. Solo pues eso, que espero que os sirva y que os guste.